De caza. Cabrales, Asturias. Estamos en Cabrales, un concejo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Después de 5 horas de viaje con lluvia, llegamos al pueblo de la rica fabada y de sus famosos quesos. Quedamos con Pepe y con Rufino, guardas que nos acompañarán hasta el pueblo de Semuñón, donde nos espera una jornada de caza tras los rebecos. Acompañaremos a cazar a Juanma, que tiene como objetivo hacerse con un rebeco de la categoría trofeo. Estamos en Po de Cabrales y vamos a salir hacia Picos de Europa a unos recechos de rebeco. Vamos a subir, tenemos un día un poquitín así de agua, pero bueno, luego mejorará. Y en unos minutos que pasen nosotros delante, salimos. Lo único, el día que está un poquitín tal. Estamos ahora en época de celo, que es cuando se reúnen más los machos y juguetean más. A ver si luego mejora un poquitín el día y nos vemos más guapamente. Vas ahí con Pepe, que está acostumbrado y conoce la zona y no hay problema ninguno. Y rebecos se van a ver bastantes. Después de media hora de camino, la ruta en vehículo llega a su fin. Ahora solo queda cargarnos con las mochilas y un buen chubasquero y seguir el camino andando. Salimos de aquí del cruce de las carreteras, cogemos aquí el camino que viene de Inguanzo y hay que subir, mira donde se ven los murallones, por ahí a doblar a la cuesta de Mediodía. Y ahí ya empezaremos a ver algo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora, 35 minutos a llegar a la portilla. A llegar a la portilla. Va a ser un poco duro, ¿no? Duro, sí, bastante duro. ¿Y el tiempo qué opinas? Y el tiempo malo por el frío. Sin mucho conocimiento de saber lo que nos vamos a encontrar allí arriba, comenzamos el ascenso acompañados de mucha lluvia y alguna vaca que parece encantada con ella. Piedras resbaladizas y la inclinación del camino hace que las piernas no rindan como deberían. Después de una hora conseguimos llegar a la portilla, como nos dijo Pepe. Esto es un espectáculo, ¿eh? Luego nos quejamos, pero no sabemos lo que tenemos en España. Es una maravilla. Esto es una maravilla. Estoy jugando como un chico. Aquí tenemos a Pepe. Pepe, ¿qué edad tiene ya? 56. Sube como los rebecos. Sube para arriba como los rebecos. Vamos tú detrás de él. No hay manera de adelantarle. Va como un Fórmula 1 para arriba.
Es un espectáculo. Entonces no... ¿Cuántas veces subes aquí arriba? El miércoles estuve aquí. ¿Al año cuántas veces subía? Muchas, acá todas las semanas. Arriba, si no hay receta, subo igual. ¿Y sin gasolina ni nada? Nah, es que tiene una novia. Una botellina de agua. Una novia y... arriba. ¿Verdad? Sí. Casi como el toro bravo, te pones la comida arriba y tienes que subir todos los días. No hay manera, si no hay manera de comer. Me gusta mucho estar arriba. ¿Cazas? Sí, cazo jabalí, otra cosa. Esto es vida. Que pudiéramos disfrutar los que estamos en Madrid. Vengo a la cabaña, he hecho 3 días ahí, solo. Coloco unas piedras, hago impresionante. Una cosuca, una estantería, siempre tengo ahí algo para hacer y eso es lo bueno. Pensando que después de la portilla la cabaña estaría cerca y viendo el trayecto que nos quedaba, llegamos a la conclusión de que Pepe no fue del todo sincero. Queda 2 horas de camino. Donde raya la niebla, por allí tenemos que pasar. Graba ahí el valle ese. Cuando salgamos un poco para adelante verás qué campera tenemos ahí. Resulta que llevamos 2 horas andando y más o menos nos quedan otras 2. No. Más o menos, por lo que nos está contando Pepe. Resulta que Pepe ha dicho antes que en media hora, 40 minutos estábamos arriba. Nos ha engañado, ¿eh? No nos ha engañado. Lo que nos ha engañado, este sube con cohete y tiene una carretera por detrás y nos está haciendo pegar la paliza. Asturias, tío. Y las horas son de 95 minutos. Una vez pasados los 1000 metros, la niebla y la nieve hacen acto de presencia. Aún así, podemos localizar a un grupo de rebecos que se encuentran a más de 1 kilómetro de distancia. Tres rebecos jóvenes, que, según Pepe, no se acercan a lo que vamos buscando. La nieve cada vez es más espesa. Los últimos kilómetros andando se hacen muy difíciles. Aún así, antes de llegar, vemos otro grupo de rebecos que nos regalan estas imágenes tan espectaculares. Conseguimos llegar a Semuñón. Allí nos esperaba Raimundo, otro guarda de la finca, que nos recibe con un buen fuego y algo caliente para comer. 3 horas de camino, una caminata impresionante, vertical prácticamente hasta subir aquí. 6,5 kilómetros hemos recorrido, solo. Y estamos a 1.400 metros de altura. Nos ha llovido, nos ha nevado, nos ha hecho viento, hemos visto un rebeco, no hemos podido ni siquiera ponernos a tiro porque se nos ha echado la niebla en un momento, no ha pasado ni un minuto. Y bueno, por lo menos hemos llegado aquí, estaremos un ratito calentitos y vamos a ver si comemos algo. Que por lo menos tenemos refugio donde estar. Estar fuera tiene que ser bastante duro. No, ¿tú no comes? Odio los calles por entre Monzón y Barbastro. Sí, aparte no tengo hambre, yo ahora ya. Después de comernos un buen plato de garbanzos, solo quedaba tiempo de pasar la tarde contando historias de caza junto al fuego, esperando que a la mañana siguiente se levantara despejado para poder empezar a cazar. Como si de un milagro se tratase,
Sebuñón amanece despejado y con buena previsión para el día de caza. La capa de nieve y los primeros rayos de sol hacen prever un día maravilloso para repechar rebecos. A ver, ¿quién quiere leche? Son las 7:30 de la mañana, ha amanecido despejado, está todo nevado, por lo menos aquí arriba en la cumbre, corre algo de brisa que hace bastante frío, pero bueno, yo creo que hoy tendremos sol y nos va a permitir ver los rebecos y pasarlo bien. Vamos a disfrutar hoy, me parece a mí, con este día como enanos aquí arriba. Vamos a... Raimundo, que llevaba en la cabaña con otros cazadores desde el día anterior, nos organiza para que vayamos nosotros con Pepe y él con el otro grupo. ¿Vosotros vais a cazar la zona esa allí de la izquierda, hacia el Valle de Beceña? Y nosotros vamos a ir para aquí, para arriba. Y en caso de que tal, nos lo desplacemos para abajo al entrar nosotros por arriba, por la zona de arriba. Antes de salir de la cabaña, hay que cerciorarse de que se lleva todo lo imprescindible para pasar el día entero en las sierras con esta climatología. Los mejores suelen ser los que llevan campana. Pepe, ¿dónde vamos? Un rato ahí juntos. Nosotros vamos a tirar para acá. Llegados a la cima de la primera montaña, el grupo se divide. Ahí tiene que haber. Y si me echas un vistazo aquí en la sierra hasta abajo, que tiene que haber rebeco. Sí, ahí para abajo, para la quemada. Pues más humo por ahí, por la mosca esa allá. El aire parece que de momento es nuestro aliado. ¿Quieres tirar para abajo o para arriba? No, que te digo que aquí llevamos el aire muy bien. Sí, pero bueno, igual las sombras allí... Aquí va, alto. Hombre, luego cuando salga el sol bien va a cambiar al revés. Seguimos subiendo y bajando entre la nieve y pronto empezamos a ver los primeros ejemplares de rebecos. Es fundamental conocer perfectamente este animal, ya que su trofeo varía solamente por centímetros. El suelo está muy resbaladizo y el principal problema es que no se ve qué hay debajo de la nieve. Hemos visto un grupo de 6 o 7 rebecos, casi alguno que cumpla con la talla que venimos a buscar, que es de rebeco trofeo. Veníamos a por un rebeco trofeo. Luego, si tenemos tiempo y acompaña la suerte, iremos también a por una hembra. Vamos a seguir para adelante. Decidimos sentarnos al sol para ver si los rebecos, con los primeros rayos, se empiezan a mover buscando calentarse. Es momento de usar prismáticos y tener mucha paciencia. Pepe utiliza su telescopio para poder valorar 3 rebecos que tenemos a unos 400 metros. Eso que es timirón, ya sabes que no tienen... Prefiero este... Y muy abierto. Tengo un vistazo, verás. Después de valorar los rebecos y de que ninguno nos gustara, vemos aparecer a Raimundo solo, que nos dice que ya ha hecho los deberes con los otros cazadores y que viene a echarnos una mano con nuestros rebecos. ¿Qué
localizamos un rebeco que puede ser válido a más de 2 kilómetros. Y sin nada que perder, decidimos entrarle rodeando toda la sierra. Llegamos al sitio donde estaba el rebeco. En primer lugar, no lo localizamos, pero Juanma ve uno separado de otro grupo de tres que parece que puede ser el que buscamos. Ya sabes, ya te digo. La mierda postura. Se va para arriba, como se llama, para arriba, ¿no? Mira lo que se va. El rebeco, que se percata de nuestra posición, empieza a subir por las piedras, dándonos solo una oportunidad. Lo tocaste, Juanma. Me ha pegado. Sí, me ha pegado. Me ha pegado en el pecho. Ah, yo creo que va a caer. Está muerto. Todo es nuestro. Enhorabuena, no tira nunca tan, tan ruinosamente como eso, tío. Joder. Una postura de tiro. Imagino que te vas a congelar. No, estoy congelado ya. De postura de tiro, se iba el cabrón. Sí. Pero el primer tiro nos salió bien. Cuando nos estaba en la peña, sí. Y en cuanto nos ha visto tirarnos al suelo, que no había otro sitio donde tirarnos, sí. Ha empezado a subir para arriba. Sí. Y a transponer para el viso. Lo que no sé es con el tiro que llevaba, cómo luego se ha quedado de pecho el animal. Pues sí, se levantó, no sé, porque justo se le veía todo esto en carne, que no sé, tenía que haber caído antes, pero bueno. Oye, el calibre. Ya, sí, joder. Es fuerte. Después de un rato subiendo, damos con el precioso animal. Bueno. Hostia. Qué buena, señor. Qué aparato. Ya te sí, digo. Sí, señor. Muy bueno. Estás, tío? Qué bonito. Muy bueno. Qué animal más bonito, qué pelo tiene. Mucho. Qué cosa más chula. Venga, muy bueno de grosor y abertura. Sí, señor. Buena altura. Me alegro mucho. Muy guapo. Raymond, ¿qué tendrá esto? Pues yo 8. Creo que 8,2, 8, por ahí, más o menos. Qué cosa más chula, la verdad es que gordito. Sí, muy guapo. Y muy abierto. Muy proporcionado de la cuerna. Qué cosa más bonita. La verdad es que es una monada, ¿eh? Claro. Luego la medimos abajo, que pero, escúchame, de pelo es precioso, es muy bonito de pelo. Bueno, acaban de pasar. Aparte, lo hemos pasado en grande cazándolo, tío, que es lo que me gusta. Yeah. Lo hemos matado donde Dios empezó a darse cuenta que perdió el mechero. Caminando de aquí a los lagos nos llevaría una hora y media o aproximadamente. Por ahí, sí. Lo que es todo el límite es la línea con el Parque Nacional. Bueno, hay que decirlo. Hora y media. Sí. Hora y media de Guardés. O sea, hora y media de Pepe, hora y media de Raymond. Siempre. Que pueden ser 6 o 7 horas nuestras tranquilamente. Sin perder tiempo, medimos el trofeo y Raimundo calcula la puntuación del rebeco. 84 puntos. ¿Sí? 83 más 1 de edad, 84. Pues hemos salido esta mañana en torno a las 8 del campamento base, de la cabaña, con Pepe. Y hemos estado viendo dos rebaños grandes de rebecos. Eran rebecas, iba algún macho. Uno ya se ha salido escopetado en cuanto le hemos dado el aire y ha salido corriendo para abajo como, bueno, para arriba, como un cohete. Y luego hemos visto otros dos machos que bajaban de la montaña a toda pastilla, no sé si estarían en celo buscando alguna hembra o algo, pero en vez de bajar hacia nosotros se han vuelto hacia la reserva, se han ido para arriba. Y hemos preferido seguir adelante como lo que estábamos haciendo y ha salido bien el resultado que hemos, pues sí, que hemos pensado hacer, ¿no? El dar una vuelta por ahí y oye, si salía algo bien, si no pues habría más día. Eso. Hemos tenido otro rebeco muy chulo ahí arriba, que Raymond decía que era muy bueno. Sí. Decía que era bastante, sí, bastante bueno. La verdad que sí. Y al final ese rebeco, no sé lo que ha hecho, no sé si ha seguido tirando hacia arriba, sí, se ha volcado hacia atrás, el otro lado también. Sí. Hemos seguido a este que hemos visto desde la otra ladera. Había dos machos, este y otro al otro lado en la solana, sí, que estaba muy lejos. Este parecía que tenía un pelaje más oscuro y tanto Pepe como Julián pensaban que era muy muy abierto, efectivamente lo es. Lo hemos visto pues a 600 y pico metros. Hemos bajado, subido, se ha ido Pepe a la cabaña, nos ha acompañado ahora Raymond a por él, y cuando hemos llegado aquí no le veíamos, pensábamos que se nos había marchado. Se levantó y estaba justo en la risquera esa, sí, mirándonos
esperando que, llegáramos. ¿Lo has descubierto tú? Sí, pero ha sido de casualidad, porque me ha dado por mirar dónde estaba al principio, le he visto, hemos echado cuerpo a tierra todos y la postura de tiro ya he visto cuál es. O sea, la que había. La que había, no había otra, no había otra. Hay que aprovechar las oportunidades. No había otra, la verdad es que sí. Y el rebeco, la verdad es que se ha quedado... Como son unos animales que parecen con lo pequeñito que son tan, tan delicados y realmente son duros. Me ha dejado sorprendidísimo que con el tiro que tenía inicial, o sea, estaba levantado todavía. Nos ha dado de nuevo el pecho, es impresionante, me ha dejado loco, me ha dejado sorprendido, la verdad que mejor sí. Época, a ver, el celo es una época muy guapa, porque se mueve mucho y tal, pero en el verano, lo que es en temporada más tal, están más los rebecos muy tranquilos, y si tienes la caza un poquitín controlada, pues también cazas un poquitín más tranquilo, porque ahora igual llegas a hacerle una entrada a un rebeco, y se marcha con otro corriendo y cuando te das cuenta lo tienes a 2 kilómetros. Entonces pues es más... Y esto pasa como en el resto de especies, que si están en celo es cuando más se ven los trofeos grandes, o te da un poco igual. No tiene por qué, pero a ver, sí, hombre, si es más normal ver porque se mueven más los machos. Sí. Que matemos un trofeo, que no es fácil de matar todos los días un rebeco así con este. Pero ha habido una suerte controlada porque no lo hemos trabajado. Hay que subir hasta aquí, ya. Que no todo el mundo sube. Claro. Hay que entrar a rebecos que son difíciles, porque este no ha estado fácil. Y luego hay que jugársela. Sí. Y luego tener ese resquicio de suerte que hemos tenido en el último momento. Sí. No, la verdad que muy bien estuvo. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplar de Rupicabra parda. Parva, es subespecie parva, de aquí de los picos de Europa, difíciles como ellos solos. Grandes, y es un pequeño trofeo, ¿verdad? Pero es un gran trofeo y una gran satisfacción tener esto en España. Sí. Tenemos unos destinos de caza en España impresionantes. Sí. Sí. Y la verdad es que animo a todos los cazadores a hacer este tipo de cacería. Es una monada. Una vez sacados todos los lomos y el trofeo, para que luego la taxidermia haga su trabajo, nos disponemos a intentar abatir a una hembra vieja. Vamos a ver si somos capaces de hacernos con una hembra. Ya tenemos el macho, le hemos sacado los lomos y la carne. Vamos a subirnos a este cerrillo que hay ahí, soleado, porque estamos congelados, estar aquí arriba tanto tiempo. Y ahí tenemos otro grupo de 6 o 7 rebecos. Había varios machos. Seguro que va alguna hembra. Y vamos a buscar una hembra vieja, o lo más vieja que podamos, antes de llegar al campamento. Ahí tenemos suerte con alguna de esas y cumple con los objetivos. Porque a esta distancia tiene unos cuernos tan pequeños estos animales que no se ve, no se aprecia correctamente. Vamos para allá. Nos ponemos a 250 metros de los rebecos. Raimundo localiza una hembra vieja. Ahí los tenemos. 180 metros a los de abajo. Mira para arriba, van otros tantos. Hay otros 200 metros aproximadamente esos. Sí, la que está por arriba comiendo hacia la izquierda. Aunque la distancia de tiro es bastante larga, Juanma intenta el disparo. Visualízala bien, que no te confundas, aunque tiene otro debajo, pero mirando hacia la derecha. Es la que está mirando hacia la izquierda, un pelín más alto. Un tiro un poco centrado es suficiente para que Juanma se haga con su rebeca de los picos de Europa. Te has pegado, ¿eh? Sí. Buen tiro, macho. Está seca. Eres un figura. Enhorabuena, señor.
Está perfecto. Tiro genial. Se ha quedado clavada. Sí. No se menea. Se ha quedado clavada, macho. Bueno, hay que tirar que se enfrían las uñas. Hostia, oh, tenemos ya mucha tarea, ¿eh? Uf, hay que subir hasta de arriba por ella. Sí. Nah. Mientras nosotros rodeamos la sierra, Raimundo sube a por ella y nos la enseña. De pelo está preciosa, ¿eh? Enhorabuena. De años tampoco va mal, ¿eh? No. Mira cómo lo suben, ¿no? Hostia, ¿cuántos años tiene este bicho? Bastante, cuenta. 11, por lo menos. Por lo menos. Acercado hasta ahí, hasta la vaguada esta, ahí abajo, y la teníamos por encima nuestra como a 250 metros, que es donde le hemos tirado. 250 metros y cualquiera sube, estaba completamente arriba. Y bueno, pues el tiro ha sido impresionante, se ha quedado perfectamente seca, no ha sufrido, y ya tenemos nuestra rebequita. La pared. Nuestra rebequita para hacer compañía al otro. Lo hemos pasado impresionantemente bien. Hemos disfrutado como enanos. Nos hemos caído como torpes. Pero hemos subido como atletas. La verdad es que esto es una monada. Recomiendo a todos venir aquí. Esto es una pasada. De hecho, nos hemos hecho con los dos rebecos que veníamos buscando. Y es completamente recomendable venir aquí. Yo personalmente intentaré repetir. Porque esto no se puede dejar en el olvido. Esto es una monada. Estos picos de Europa que tenemos aquí en España, estos rebecos cántabros, difíciles como ellos solos, y un cazadero duro de verdad, esto es caza natural.